Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para este canal en la cual vamos a traer otro maestro de campaña de media 90. También es uno de los jugadores más, pero más rápidos por el sector derecho, sí chicos. Pero antes de eso, vamos a empezar porque se pueden comunicar conmigo, ya sea por WhatsApp, por Facebook, se pueden comunicar para que ustedes puedan adquirir FIFA Points a un precio totalmente accesible, ¿sí? Totalmente barato, cómodo y sin riesgo de ban. Sí, lo pueden comprar tanto por Oxxo, por Western Union, por PayPal o si no, MoneyGram. Si los precios están en dólares o si en este caso son de México, pues por el proceso de Oxxo lo pagan en pesos sin ningún problema. Así que más dudas y consultas lo pueden hacer escribiéndome por Facebook o si no por mi WhatsApp, que en la descripción va a estar ahí. ¿Sí, chicos? Bueno, pues ahora sí vamos a ir para el video porque simplemente anteriormente ya habíamos visto cómo había salido ese Acosta, chicos. Pero para poder sacar a este jugador lo que necesité era hacer media 95. Así que le vamos a dar mayor GRL y ahí está, chicos. Media 95, ¿sí? Qué bonito, de verdad, los tres iconos y una media de 95 que cada vez está muchísimo mejor. Y pues estoy hablando en esta ocasión del jugador que les estaba diciendo que es por la posición de extremo derecho. Pues nada más y nada menos que el jugador holandés, sí chicos, jugador holandés de esta campaña de Europa Oriental es Lens, sí, Lens media 90. Sé que muchos me dirán, pero ya tienes a Mbappé. Sí, lo tengo a Mbappé, chicos, pero los stats que tiene Lens en lo que es aceleración y velocidad al sprintar, pues simplemente son increíbles. Es una verdadera locura este jugador, es una bala, es velocísimo. Pues para poder sacar este jugador, para llegar primero a su campaña, mínimo es ser media 85, ¿sí? Mínimo ser media 85, luego van yendo y les va a pedir que sean 90 de GRL y se van a llegar hasta este punto, ¿sí chicos? Hasta este punto van a llegar con media 90 sin ningún problema. Los rivales no son complicados como en otras campañas, así que me tengan en consideración todo eso, porque vamos a hacer un pequeño recuento, porque no es algo complicado que se pueda hacer. Empiezan con 90, seguido de 90, 91, siguen con 91, 92, así van pasando 90, 92. Sigue nuevamente con lo que es 93, empieza a crecer un poquito, 93, y bueno, ahí sacan gratis a un Nari, sin que les va a venir muy bueno. Luego hay un 99, como que la cosa se pone un poquito, luego baja 94, seguido de 94, 95, chicos, o sea, no es tan complicado, 95 otra vez. Luego se necesita 99 y ahí sacan a un Promes totalmente gratis, ¿sí? Siguen con un 101, como que por ahí va la cosa, 96 empieza a bajar, 96 sigue, 90, 105 sube un poco y hasta acá van a llegar hasta este 101 con un GRL 90 sin ningún problema, ¿sí? Pero a partir de este punto que ustedes ven media de 96, pues te piden que seas GRL 95 como mínimo para poder pasar este nodo y poder seguir avanzando, ¿sí chicos? Además que se llevan a un Maicon de media 81 gratis. Al ser 95, como que la cosa sigue porque es media 96. 105 empieza a crecer un poquito. Se ve con un 108. Pasado a un 110. Como que la cosa diría, ahora se vienen los 120. Pues no, chicos. Sí, 110. Y acá yo también no sé qué habrán hecho EA, pero es una pequeña ayuda porque luego baja, radicalmente baja. De un 110 se pasa a un 98 y el último es un media de 99. O sea, esta campaña no es complicada poder ganarlo.
Lo único complicado sería llegar a media de 95. Eso sería lo único complicado, porque sacar a este jugador no es algo que simplemente te demore bastante o que te cueste mucho poder conseguirlo. No, es un jugador accesible para cualquiera que ya esté. Y es más, si estás en media de 95, pues esta campaña de verdad vendría muy pero muy bien. Y además que te llevas un jugadorazo simplemente chetadazo. Como ustedes ven, ahí miren, el ritmo 112, la agilidad 101, pasamos a detalles y pues ampliamente supera a Mbappé, chicos. Mbappé no llega ni a 110 en aceleración ni la velocidad al sprintar tampoco. Mbappé, si no mal recuerdo, se queda en máximo creo que 106, 107 o quizás es menos, no estoy del todo seguro, creo que es menos, chicos, pero 111 y 113 pues es algo increíble, al igual que Acostita, que ya han visto en el video, en video pasado, ese Acosta que es brutal. Sí, ahí está, jugador holandés del Besiktas, que radica en la Super League, justamente de esta campaña, chicos. Y ahí está, así que traído al canal para todos ustedes, así que ponemos recoger porque se va a venir un grande, un crack, sobre de Europa Oriental, eso es lo que nos gusta. Se viene el trofeo. Con este ya, chicos, llegamos a los 5 trofeos de maestros de campaña. Ahí está, qué bonito ese trofeo, trofeo de Europa Oriental, trofeo monstruo. Y ahí está, el jugador Lens, de verdad. Obviamente que no nos sale para actualizar, como les decía, tengo Mbappé, pero las características, los stacks es lo que más resalta en un jugador. Así que ahí está, qué bonito, lo vamos a cambiar sí o sí por Mbappé, porque este jugador va a ir de titular en mi plantilla, chicos. Así que podemos continuar. Ahí está, qué hermosa foto, de verdad, qué bonito. Y bueno, acá termina un nuevo capítulo. Así que nos vamos a inicio nuevamente. Vamos a ir a las actividades y vamos a recoger esos FIFA Points que no nos viene nada, pero nada mal. Nos van a dar 75, como ustedes ya conocerán, 15.000 moneditas. Y un punto de maestría, que eso es para lo que se refiere a Cristiano Ronaldo, para ir mejorándolo. Pero como ya tengo a Costa, no voy a necesitar mejorar a Cristiano en esa posición. Pero lo vamos a comparar con Mbappé para que ustedes vean cuánta diferencia hay en estos dos cracks. De por sí Mbappé tiene 104 de ritmo, 96 de agilidad, pero ya comparándolo, ustedes ven, chicos, ustedes ven que Lens pues lo supera ampliamente a Kylian Mbappé. De por sí Kylian Mbappé es uno de los jugadores más rápidos, pero si llegan a sacar a Lens, pues chicos, es otra cosa, es de otro nivel. Sí, entramos a detalles y ahí está, como les decía, Kylian tiene 104 con la velocidad al sprintar 104 y pues poniendo a Lens 111, 113, pues es brutalísimo, ¿sí? Las entradas también, la compostura, los centros es mucho mejor y pues ahí se vienen, los dos tienen la misma media, no va a cambiar en nada mi equipo, pero estoy seguro que obviamente en el juego, en los próximos partidos de campaña que llego a tener con GRLs más altos de por sí, o en este caso jugando los Liga versus Liga, o los torneos, o el ataque enfrentado, pues ahí se va a ver una clara diferencia de nivel por la velocidad que llega a tener este jugador. Y pues viene a ser mi quinto maestro de campaña, como ustedes pueden ver en la pantalla. Contando con Gianluigi Buffon, Sergio Ramos, Thiago Silva, Acosta y pues ahora se une a la plantilla Lens, chicos. Así que nuestro equipo va tomando forma. Y eso sí, ya tengo ya el jugador icono para ustedes que les voy a traer al canal. Ya ha quedado todo listo y pues voy a traer los jugadores para que ustedes sepan qué jugadores comprar, a qué media llevarles, para que de esa manera gasten lo menos posible. Como ustedes verán, tengo más de 3 millones. Y pues solamente haciendo todo lo que había explicado en videos anteriores. De cómo juntar monedas, qué es lo que se necesita. Y de verdad les recomiendo muchísimo ese video, que les va a ayudar bastante para poder mejorar su equipo, para poder conseguir los FIFA Points y también las monedas de una forma totalmente gratuita. ¿Sí, chicos?
Bueno, conmigo sería ese. Este es el video del día de hoy, que de verdad Lens es algo increíble. Está fascinante este jugador. Pero antes voy a enviar los respectivos saludos que cada vez me lo piden. Pues un saludo para mi amigo que es Wilchi FIFA, que me hace las miniaturas, es un verdadero crack. También saludos para Gonzalo Arias, que es un grande amigo, que pertenece a la liga en la cual me encuentro. Pues otro saludo para Valen FIFA, para Lalo, Mini Lalo, que su canal es brutal. Un saludo para Bruce Gamer también, chicos. Otro saludo también para Mati. Sí, Mati que hace unas bonitas, otros bonitos diseños. De verdad que es muy elegante lo que hace. Me gusta bastante. Oh, y un saludo para IvaCrack21, ¿sí, chicos? Ah, casi se me olvidaba. Un saludo para el de mi liga, Aarón, que me pidió este saludo y pues se lo dedico a él. Sí, así que conmigo sería hasta un próximo video. Si ustedes es que están viendo este video, pues no están suscritos al canal, pues ¿qué esperan? Sí, suscríbanse al canal, que no les cuesta nada, para poder seguir creciendo muchísimo más y estar trayendo más contenido. Si el video les gustó, pues dejen su like, pongan en los comentarios qué tal les está yendo y pues les voy a traer más contenido al canal, más jugadores, más consejos y trucos de acuerdo a mi experiencia que tengo con el juego. Sí, chicos, conmigo sería hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.